Bananeros y bananeras, estamos en una misión de guerra, en una misión de luz, en una misión de paz. Estamos con Chucky de Ciezas, la esencia de Chucky actualmente, dejó su pasado atrás, pero hoy nos concede una entrevista explícita para el canal de Juanico Banana. ¿Cuántos kilómetros has hecho hoy? Pues llevo ya casi 1000, bueno, pues llevo unos 5000 para llegar aquí. He tenido que venir de Italia, ya sabes que ahora me dedico, soy conductor profesional y mi vida en la carretera, aparte los rockeros siempre estamos en la carretera tirados, ¿vale? Y la gente humilde es así, por eso él desprende de luz. ¿Pero cuántos kilómetros? Unos 700. Con un coche de alquiler que le hemos pegado, al final no le hemos pagado con la cuenta al vecino porque le hemos cambiado el IP, ¿sabes? Y le hemos hackeado la cuenta. No ha salido gratis, gracias a Dios. Lo tengo claro. Bueno, ya lo sabes, que a día de hoy eres conocido por un vídeo muy viral. El Chucky de Cieza, el que te comiste 10 pastillas y no me diste ni media. Exacto. Te chivaste a mi mala guata, cual. Claro, pues eso es que viene muchos años atrás. Eso es del 2001, sí. Cuando las Torres Gemelas. Ese verano me lo pasé castigado. Me dedicaba a pegar tirones, ¿sabes? O sea, las cosas han cambiado, hermano. Ahora me pego a tocar la guitarra, a trabajar y a contactar con personas humildes como tú, porque parecéis de otros planetas. Las personas como tú, hermano, son las que requiere este sistema. Sois destructores de sistemas. Dentro de vuestra humildad hacéis el sistema más flojo. Lo estáis destruyendo porque no tenéis apego a realmente lo que es sentirse identificados con algo, con un tipo de música o con nada al revés. Le dais la oportunidad tanto al Chucky de Cieza como al del otro, como al de tal, como el que está en la calle, como el típico yonki. O sea, era una eminencia. Yo te empecé a seguir desde Perro Viejo, tío, y Perro Viejo está en Terra en paz descanse, como mi buen amigo, el Punky. Desde aquí le mandamos un saludo a los dos, ¿vale? Y eso es lo grande, por eso yo he venido aquí, porque yo te respeto por eso, hermano, porque tú vienes de ahí, de la guerra, ¿vale? Joder, vaya palabras, tío, no sé qué decirte. Yo ya te digo, yo obviamente sé quién eres, toda España sabe quién eres. Desapareció la pista y hicimos una entrevista por videollamada. Sí, en streaming, sí. Pero pues, fue una pasada porque, claro, tú estabas allí y tal, yo estaba aquí, yo tenía ganas. Pero claro, estábamos en pandemia también, como aquel que dice. Y yo empecé, pues me he forjado un poco mi futuro, entonces he podido también ejercer también como persona, como padre, que soy padre también. O sea, yo respeto a todas las personas también. A las personas que no saben respetar también las respeto, porque también tienen derecho a sentirse respetadas, ¿me entiendes? Que ahí es donde empieza, ese es el quid de la cuestión. Tú nunca vas a poder respetar a nadie si no te sientes respetado por ti mismo. Si tú no te respetas a ti, Juan, ¿cómo vas a respetar a los demás? ¿Cómo? No puedes. ¿Cómo? No puedes. Siempre vais con la picaresca. Mira ese. Mira no sé qué las botines que lleva el otro. Mira no si sé. Si te sientes mal contigo mismo, vas claro. A ir en guerra con el mundo. O sea, ¿cómo pides amor si no eres capaz de darte amor, sí, a ti mismo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué pides amor si ya tú a ti mismo te lo estás quitando? ¿Por qué pides cuando ya lo tienes y sin embargo no eres capaz de dártelo? Yo, para empezar ya con la entrevista, hay una pregunta. Échate un poquillo para acá, hermano, que se te vea bien la cara, hermano. Que vea que luego dicen que inteligencia artificial, la gente no se lo cree. Chao, ¿puedes poner el flash? A ver cómo, si hay una diferencia. No, no está encendido. Ahora. ¿Y ahora? ¿Sigue grabando? Sí. Está grabando. Vale. Pues, a raíz del vídeo viral, ¿cómo repercutió eso en tu vida? Hombre, al principio repercutió de una manera muy negativa porque yo venía de un colegio de los gitanos, colegio público, donde antes el bullying no existía. Y entonces yo era una persona, un crío, el típico crío bueno, como tú has podido ser, y sentirte un poco repudiado por los tuyos y tal. Y entonces pues sientes ese bullying y tienes un poco de falta de cariño, que muchas veces las personas tienen falta de cariño. Porque un buen abrazo bien echado es necesario. Tú has visto, o sea, tú sabes lo que yo te digo. Nada más llegar, viene y me da un abrazo, pero en plan súper largo. Me dice que lo necesitabas y le digo sí, que... Sí, claro, hay que hablar con coherencia, ¿vale? Entonces, claro, después de eso, pasan los años y tal, y te ves sometido en un parking y tal. No, que fue el parking del centro, no preguntéis más, eso fue en Reviva, eso fue allí, eso fue en un putín, no. Fue en el parking del centro, en el año 2006. ¿Vale? Para que ya nadie pregunte más y que ya os quede un poco más la cosa un poco más esclarecida, por así decirlo.
Y entonces fue un puntazo porque ese día fue algo espectacular. Yo no me acordaba de nada después del vídeo y estaba comenzando YouTube a emitir vídeos. Y entonces en casa un día, pues, un buen amigo mío me dice, mira, que sale en YouTube. Y dije, bueno, yo jamás lo he quitado. La gente, los propios amigos de mi entorno me decían que yo era tonto por no sacarle dinero a eso. Yo te voy a decir una cosa. Bueno. El dinero, Juan, el dinero no lo es todo. Yo, si tengo que venir aquí por dinero, tú no tienes dinero suficiente para pagarme. Ni yo a ti. Bueno, no, pero yo creo que es al revés, porque tú eres una... Mira, España tiene varios perfiles... Yo no tengo dinero suficiente, hermano, para pagarte a ti, que lo sepas. También, también. Que lo sepas, porque el dinero realmente es algo ficticio, también. El dinero viene y va, ¿sabes? Eso tenemos que entenderlo, porque muchas veces somos capaces de pisotear la espalda o coger del cuello por la espalda de la colleja a un compatriota por contar 2 euros. Antes de coger 6 humildes y entre los dos tenéis esos 2 euros. Yeah. Y haces 4. Ya. Yeah. Pero entonces repercutió, ¿cómo repercutió? De una manera muy positiva y de una manera muy eficaz, porque claro, yo me vi en la situación de tener que salir adelante después de haber estado sufriendo bullying desde pequeño, como ahora el bullying. La gente se suicida, antes no. Claro que teníamos los pensamientos suicidas como lo han tenido tanto estar, pero no llegábamos a eso, decir, porque le echábamos cojones. Y entonces, si veníamos a hacer el bien, nos teníamos que pasar al bando del mal. Porque si no, si seguíamos en el bando del bien, era porque nadie te comprendía. Y las personas inteligentes saben lo que hacen. Se callan y nunca hablan. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué? Hasta que tú le dices de verdad, le das un abrazo, como nos hemos dado, como tú bien has dicho. Y entonces te sientes con la comunidad y dices, mira lo que me pasa, estoy hasta los cojones de intentar aportar, y ves como el fuerte de la clase, en vez de proteger al débil, lo que hace es aprovecharse de él, ¿sabes? Pero en la calle, en todos lados, el típico que va con billetes, te hace un vídeo, lo que tú quieras, con dinero, ficticio, fotocopiado, y se piensa que es el king. ¿Qué king? El king es el que no necesita nada. Cuanto menos necesitas, más rey eres, Juan. Entonces, cuando empezaste a hacer, o sea, cuando ya empezó el vídeo a ser viral, tu vida seguía... Mi vida era un escándalo. O sea, la gente... Yo me iba por las discotecas por todos lados, yo perdí el respeto. Me perdí el respeto porque la gente se dedica al prejuicio, a una imagen, ahí hay una persona, entonces seguí sufriendo bullying. ¿Por qué? Porque tú no me has preguntado a mí, oye, ¿cómo estás? No, ya directamente mira, me está señalando. Así, mira, es el chu. Oye, perdona, oye. Yo te he dicho que tu madre es una. Yo me cago en tus. Yo cuando te vas a trabajar me follo a tú. Entonces, claro. Luego te vas dando cuenta de que no esa es la finalidad. La finalidad no es convertirte en negatividad totalmente, aunque el sistema te induzca a ello. Es empezar a florecer. Hermano, cuesta mucho. Son muchos años de batalla que tienes que llevar contigo mismo, Juan, porque la gente te señala por la calle sin tú sabes por qué. Y encima de todo, tus propios colegas te dicen, tú eres tonto por no sacarle dinero. ¿A qué? O sea, a ver, entiendo que antes era en internet era una temprana edad, ¿no? Sí. Rollo, como que nadie sabía nada. Estamos hablando de 2006, Juan. Y fuiste como el primer viral o el primer como youtuber, por decirlo de alguna forma. Mira, Broncano, que estaba con el Keke en el programa de la 4, que había un programa en la 4, que el jefe era el que llevaba ese de gafas, que no sé ni quién es, uno que era su jefe, que ahora él tiene su programa, La Resistencia al Broncanillo ese, que no vale para nada. O sea, que lo que hace es nada más que postar, influencer. Oye, ¿tú a mí me puedes influenciar con mierda? Si tú eches pesta mierda, yo realmente no te puedo influenciar que eches pesta mierda, hermano. ¿Lo entiendo o no? O sea, a mí tu influencia me la paso, o sea, me paso por el forro de los cojones. O sea, la resistencia somos el pueblo de verdad que estamos sufriendo. Que no llevamos chaleco y corbata. ¿Lo entiendes? Pero bien dicho, hermano, porque nosotros tenemos mucha gente enterrada en la batalla. Porque nosotros somos guerreros de luz. Y tú lo sabes, Juan. Se ha demostrado con una foto que acabamos de echar. Ya la veréis en... O si no, no tenéis ni por qué verla. Pero se ha demostrado que esta persona tiene mucha luz. Y se merece esa luz. Y el camino que sigue es el camino correcto. Da igual que fume, da igual que tal, llegará un día que se despierte y estará en clarividencia, como se dice, como sea, estará en, no necesitará ni a nada ni a nadie y volverá a ir desnudo como vino al mundo, porque también se lo merece y no será señalado, ni el típico ese, el insulto, este te ha dicho lo otro. Intenta hacerle una videollamada
intenta hacerle una videollamada y te la videollamada por lo que es. ¿Cuánta gente no habréis llamado en videollamada para cometer sandeces? Absurdos que sois. Somos personas, no somos animales. Y lo que nosotros queremos para nosotros, lo queremos para vosotros también. ¿Vale? Esto no se trata de que yo esté por encima tuya. Al revés, se trata de que todos estemos en equilibrio, en simbiosis, en armonía. Volviendo a las preguntas del vídeo viral, mencionas a una persona en ese vídeo en concreto, que es Cristian. Ahora es Cristina, se ha cambiado de sexo. Porque como está de... ahora está de moda cambiarse de sexo, ¿vale? Pero no induzcamos mucho lo que es el tema porque te pueden censurar el vídeo, ¿vale? Vale. Entonces, ya no, eso ya está pasado de moda porque ya no es Cristian. Ya no existe. Ni las pastillas tampoco, porque ya no existen ese tipo de pastillas. Ahora son pastillas. ¿Lo entiendes? Entonces vamos a dejar ese tema a un lado porque ya ha cambiado de género, o sea, ahora es legal, ¿vale? Entonces, como nosotros respetamos la legalidad, porque mañana el Juanico puede ser la Juanica, ¿vale? Y el Chucky puede ser la Chuca. Y tú pues, vas a obtener mucho más seguidores. A lo mejor te puedes presentar hasta por Eurovisión. ¿Eres una persona que cree en conspiraciones? La conspiración somos nosotros, Juanico, tú y yo. Pero si tuvieses que escoger una conspiración, ¿cuál es la que más te gusta? Porque la verdad solo hay una, mentiras muchas. Esa es la mejor conspiración que existe. Verdad solo hay una, mentiras todas las que quieras. Esa es la mejor conspiración que existe, te lo puedo asegurar. Esto, antes cuando sacaban los Mercedes y todo eso, esto tiene muchos años, más que nosotros. Matusalén, ¿has visto el dicho ese de que eres más viejo que Matusalén? Ya era alcohólico, pero no robaba estas placas. ¿De qué se chivó Cristian? Me delató, cometimos una infracción. Yo tenía 15 años. No, Cristian, hemos dejado muy bien. Cristina. Vale. Muy claro, hermano, porque hay que respetar también a los ellas. ¿Vale? O sea, Juanico, tú que eres una persona comprensiva, no me toques los cojones, ¿vale? Que ahí estamos ganando votaciones, ¿me entiendes? Que yo el año que viene me voy a presentar para el Festival de Eurovisión. Como el chiquito de la calzada. ¿Para qué? ¿Para se chivó, hermano, de una cosa que nunca te puedes chivar. Porque cuando tú vas con tu compañero, tú no puedes nunca dejar abandonado a un camarada. Nunca. Y cuando tú hablas de una persona para intentar quitarte el bulto, tú ya no eres persona. Entonces por eso el tiempo le ha hecho que cambie de sexo. De Cristian ahora es Cristina. Y de pastilla ahora es pastillina. ¿Entiendes o no? Y de media pastillina ahora es media un cuarto de pastillini. Porque ya no es Cristini, ahora es Cristinini. Y volviendo al vídeo, tú ese vídeo en plan esto. Fue la hostia, hermano. Sales del parking. La primera multa, hermano, de bufa. O sea, ahí pagué. Entonces estaba el delito. Pasaba 0,70. 0,60 era delito. Por debajo de 0,60, 0,59 ya no era delito. Y yo iba con un Renault 5, un 4 marchas, que me lo heredé de mi hermana. Yo siempre, o sea. Y yo lo tenía claro, tío. Yo, o sea. Tío, yo sabía que iba bien. Me jodió. ¿Cómo iría? El alcohol es una droga legal. El tabaco es una droga legal. ¿Has visto los botellines estos de medio litro que venden ahora de combustión? Eso es combustión, ¿eh? De medio litro, burr, el no sé qué, ¿sabes? Ese de la ala, sí, el Red Bull. El Nembun, no. Y brum, ahora, aquello era combustión, Matusalén de 15 años, Cacique 500. Yo compraba mis botellas, hermano. Me las traían de sisa, hermano. O sea, gente auténtica. Gente que le robaba, no. Que le pedía prestado a los ricos para darle prestado a los pobres. O sea, puto intermediario. Si te paras, después rebobinas y lo vuelves a escuchar, por si no lo has entendido. Y eso era cuando tú te metes, te embriagas con alcohol. No es lo mismo cuando tú te fumas un petardo en la primera acampada, en un viaje de estudio, en el colegio con tus mejores amigos. ¡No! Hermano, el alcohol es demoníaco. Porque llegas un momento que pierdes la fe en ti mismo y haces cosas demoledoras.
Y si te pensabas que no eras capaz de hacer algo, puedes llegar a hacerlo. A mí me gusta. Por eso es legal. Por eso somos nosotros alegales. Y el alcohol es legal. Por eso le dan más protagonismo a la botella de que al compañerismo de los. ¿Vale? Porque eso vende y eso enrabieta y esto no, esto une. Es lo que hemos dicho, todos somos uno. No uno, una, une. No, somos uno. ¿Universo cuánto hay? Uno. Pero si te pones a mirar el canal de historia, habrán varios. Si te pones a mirar el Frique Jiménez, o sea, refrito. Las caras de Belme está todavía, creo, tocando las caras de Belme. O sea, las caras de Belme. Las caras que nos vienen a vernos. No, diría yo, todavía. Te has vendido a un programa que nos estáis a nosotros también vendiendo a nosotros, porque no nos dais un poco de credibilidad, no nos dan minutos a nosotros, Juan. ¿Por qué tú no has salido en la resistencia, Juan? Bueno. Porque le quitaría el puesto. Yo te lo dije, tú estarías ahí, pero es que la resistencia no es la resistencia como si que sale la bombilla de Thomas Edison, que fue el creador que inventó la bombilla. Mi abuelo se llamaba Tomás y también inventaba cosas. Reparaba. Y también inventaba cómo darle la vuelta al sistema y cómo buscar más trabajo para no tener que ir a la casa para aguantar a la mujer. Claro, no, porque la mujer la... Lo que estábamos hablando, Thomas Edison ya no es tampoco el ni la resistencia. Y yo te voy a decir una cosa, desde aquí se lo voy a mandar humildemente, desde tu canal, le voy a mandar un mensaje humildemente, ¿vale? A una persona que no vamos a identificar ni tal. Cabrón. Cano. Cabrón. Cano. No cabrón. Ca. Cabrón. Como Armando Bronca Segura. Cabrón. Cano. Broncano. Cabrón. Ca. No le puede hacer daño al sistema. ¡Vacúnate! ¡Vacunar! ¡Hay que votar, votar! ¡Hay que hacer falta agua! O sea, a jugar, padre, a comer gambas. Es que estamos aquí nosotros, hermano. Te he traído un pastelico. Mira lo que te he traído, hermano. Mira lo que te he traído, hermano. Mira, a ti nunca más, nunca, escúchame, ni que aunque me pagues todos los dólares de tu programa, no voy a verte ni vamos, ni por Facebook. Ni wow. No pensé, vaya beef al Broncano. O sea, yo estoy flipando. Y escúchame, ni por Bizum voy a verte, hermano. O sea, a tu novia no la toco ni con guantes. Imagínate a ti, a esa raqueta de pádel que lleva, hermano, la última, la Wilson. Pero el pavo juega al pádel. No, juega al pádel. Porque es pavo de pádel. Vamos, ¿no? Bueno, pero la han pillado, está comiendo gumball, por lo que los pádel comen gumball. Como de los comisiones obreros y los de los UGTeros. Tú sabes, cuando tú apretas culo, ¿qué dices tú? Hostia, que... Porque apretas culo, ¿no? Sí. Eso llevan un pedazo de culo, hermano. O sea, el culo llega de aquí a Cieza. Un agujero negro. O sea, cabrón, ca... No. Ah, no. Lo has pillado, no. Y eso que no me iba... Pero que Que tú, con tu cuenta... En paraíso. ¿Pero te han escrito ellos o algo? No, los tengo bloqueados para que no me lleguen sus mensajes. O sea, los tengo en todas las redes sociales. Hasta en Twenty, que ya desapareció. Los tengo bloqueados. O sea, no. Salió a mí un chaval, que tú sabes que salió un chaval, uno que hizo la esta de papel o no sé qué, que estudió, que coincidió conmigo. ¿Por qué sale ese personaje? Que no sé ni el nombre. Ah, el Jaime. Jaime de Marichalá. El marido de la princesa de la Lady Di. Claro, bueno, por no decir tampoco. Pero no de porque, bien, tío. Pero no, pero ¿por qué sale esa persona? ¿Pero por qué sale esa persona en su entrevista que tiene con el cabro? Porque es de Murcia. Pero, pues, ¿cómo empieza esa entrevista conmigo? Porque ya sabía que yo era el gancho para que él se pudiera coger tal. ¿Por qué? Porque, pero realmente el gancho soy yo, no es. Él no me ha dicho a mí, ni me ha pedido después, ni me ha dicho, oye, tal, ¿quieres venirte conmigo aunque sea para sostenerme la cámara? Ah, bueno. Te quiero decir, o sea, tú utilizas la imagen de una persona, ¿por qué tú sales? ¿Para qué me dices tú a mí que yo he estudiado allí? Ya hubiera querido esa persona, hermano, vivir donde yo vivía.
¿Me entiendes o no? Porque yo vivía en la catedral de Murcia, hermano. Las campanas las limpiaba yo. ¿Sabes con quién? Con los calcetines de su abuela. Porque tú, si no me has pedido mi permiso, hermano, tú a mí no me puedes, ¿me entiendes o no? Protagonizar encima de todo para tú intentar lucrarte. Pero te mencionó de bien, ¿no? No. Eso es como tú lo ves. ¿Cómo de bien? Pues si no te dijo nada malo. No sé. Me mencionas de bien. Haces como que me... ¿Ves como tú también estás confundido? Haces como que te menciono de bien, pero te estás lucrando de una mención que sabes que es un gancho para que tengas más cogida. Porque tú como tal, con el nombre que tienes, la casa de papel de fumar, hermano, ya me la fumé yo el otro día. ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo está la casa? Fumada. Ese Instagram, eso, hermano, que le mandé un mensaje por Instagram, los que llevan estos los códigos así, pues a los mensajes no les llegan, como tú, que la gente molesta. Me ha pedido a mí... Yo me apunté a la clase de arte dramático, que yo entré ahí en la escuela de arte dramático, que aquello es una movida, hermano, para entrar, se entran 50 personas. Hay 5 clases, A, B, C, D y E. Pues yo entré el 51. Rompí la excepción. Y yo no estuve con ese, yo no lo conozco. Pero yo sí que conozco, me entiendo, no, el tipo ese de personas que van a utilizarte en gancho. Como yo te digo, Juanico, me he presentado, como yo te he dicho antes de la entrevista, he dicho, Juanico, me he presentado al concurso de bandas del Viñarroz. Pero yo no estoy en la resistencia y tú estás en tu casa. Yo te lo he dicho a ti en cara a cara y te lo estoy diciendo aquí. Y de hecho, me he presentado al concurso de bandas de Viñarroz. Me ha votado mi abuela desde arriba, mi abuelo desde el inframundo, mi primo, porque lo ha amenazado, o si no le pego 2 tiros. Y los colegas te han votado a ti. Y los colegas de mis colegas te han votado. Y la novia de la novia te han votado. Votan al primero, porque yo entré, hermano, después de llevar 6 días, pasamos un filtro, que hay que pasar un filtro, porque claro, se presenta cada horrendo. O sea, horrendo, hermano, te estoy hablando en plan musical, ¿vale? Porque está bien que tú hagas música, que tú vivas tu música, que tú hagas tus cosas y puedes ser dantesco. Pero si lo tuyo ya es un nivel horrendo, o sea, que no va a ir ni a verte ni el Viña. O sea, que el Viña ya se cierra. Ahora me gustaría tocar la ruta del bacalao. Sí. ¿Llegaste a vivirla? No llegué a vivirla porque yo empecé ya en el 99, la primera fiesta fue en el 99. La ruta del bacalao es de finales de los 80 hasta principios de los 90 y tantos. Y ya se degeneró un poco la música, porque era música disco, empezó con la música disco en los temas de Valencia y tal, Chocolate, Pum, un montón de discotecas. Y después ya se degeneró porque entró el hardcore, la música hardcore, o sea, Central, lo otro, entonces ya se generó un poco la música. Era otro tipo de ritmo de música, de cultura musical. Yo te puedo asegurar que yo siempre me he juntado con personas mayores que yo, 10, 15, 20 años, y claro, vas adelantado a lo que a ti te toca vivir. O sea, cuando tú te juntas con niños en la escuela, vas con niños. Pero no puedes estar en primero de preescolar y querer ir a segundo de bachiller, por así decirlo. Porque hay contradicciones y puedes dar con el bien o puedes dar con el mal. Entonces, claro, eso pasa factura. Entonces, ¿consideras que, por ejemplo, mi generación es más débil que la tuya? No, para nada. No hay generaciones más débiles o más fuertes. Aquí lo que hay es ignorancia o gente inteligente. Aquí esto no son generaciones. Esto es ignorancia o gente inteligente. Ya está. A mí me gustaría que explicaras un poco... sé que has trabajado mucho en el campo también, sí. Actualmente eres camionero. Sí. Un poco de tu vida laboral. Pues bueno, a día de hoy la verdad que estoy súper orgulloso porque me tiré 2 años en el vacío. La música a día de hoy, si no haces trap o si no haces rap o si no haces algo que a la industria musical le guste, YouTube te censura, la música rock. No están, hay 4 que siguen en la cúspide porque son los 4 de siempre. Yo, gracias a Dios, yo empecé a escuchar Extremoduro los primeros discos con mi hermana, porque mi hermana me saca 4 años. De aquí le mando un saludo a mi hermana Priscila. Y Priscila Sánchez Romero, gracias. Y ya te digo, entonces estábamos con el TDK, con la cinta, lo que es en el casete. Sí. ¿Sabes? Que era un formato de que no estaba el CD todavía, no había salido. El CD todavía no existía, era el TDK, que era la cinta. Y te puedo asegurar una cosa, que yo ya el primer día que yo escuché esa música, yo ya sabía que me iba a sentir identificado con esa música. ¿Por qué?
porque era algo que yo era lo que sentía, que era pues ser reivindicativo. Pero antes, me refiero, escuchabas Bacalao, ¿no? O Máquina. Antes de escuchar Bacalao y escuchar Máquina, yo he escuchado la música que ponía mi padre en vinilo, ¿vale? O sea, nos podemos remontar. Yo nací en el 86, a día de hoy tengo 37, voy a cumplir 38 o 39, ya no me acuerdo qué día nací. Y entonces, claro, por escuchar, escuché La Esencia en vinilo. No te puedo decir, esta música era así, esta lo otro, pero escuchaba lo que se escuchaba. Y la gente humilde escuchaba, toda la gente humilde escuchaba lo mismo en el mismo vinilo. Iban a comprar a la tienda el vinilo y lo compraban y tal. Y ahorraban las perritas, las pelas, las ahorraban para poder ir a comprar. No existía Tom Manta, no existían los distribuidores estos digitales, ni el Facebook, ni el Twitter, no, o sea, nada. Y la gente salía al parque y jugaban, los perros se peleaban. O sea, eran otros tiempos, tío. ¿Me entiendes? Entonces, venimos de ahí. Pero estamos ahí. No porque no hayamos quedado anclados, Juanico. Porque si tú te paras a mirar a día de hoy, Juan, se ha degenerado todo un poco. O sea, todo está un poco degenerado. Pero porque es lo que te hacen ver, como que está todo degenerado. Es mentira, al revés. Si ahora es cuando más se esclarecen los hechos. Ahora es cuando te das cuenta más de quién es listo y quién es tonto. Pero ¿te refieres en algo como político o social? La política ya no existe, porque desde que se creó el régimen del 78 y se creó todos los partidos políticos, tanto izquierda, extrema derecha y derecha, se pusieron de acuerdo para crear un sistema partitocrático de partido, ¿vale? Con lo cual solamente miran por los intereses del partido, no por el pueblo. Cerramos el... ¿vale? Y cuando dices La Esencia de Chucky, ¿qué representa La Esencia o qué valores tiene esa esencia? La Esencia de Chucky es el nacimiento del Chucky el 7 de mayo de 1986. Eso es La Esencia de Chucky, ¿vale? Porque tienes que volver a nacer para volver otra vez a seguir viviendo. Como no, que dejas atrás la escena de... No dejo atrás, nos remontamos para volver a... Tenemos que desaprender lo que nos han inculcado por imposición, ¿sabes? Tanto económica, porque necesitas... Tanto física, porque si no, tanto mental, porque si tal. Cuando no hemos sido capaces de preguntarnos, cuando tú empiezas a mirarte a un espejo, esa mañana que tú te miras y dices, qué feo estoy, tal. Y al día siguiente, ay, qué guapo, y ahora para arriba, ¿no? Y ayer que bajo. Lo mejor es cuando tú te miras al espejo siempre verte igual, porque es la misma persona. El alma no cambia, el cuerpo físico sí, pero el alma... Vuelve otra vez a reencarnarse, Juan. Pero eso sí eres buena persona, o sea, porque yo como que creo que si eres mala persona, como que no... No lo sé, Juan. No, yo no entiendo ni del mal ni del bien, porque cuando tú vives realmente en armonía, la dualidad deja de existir. Ni el día ni la noche existe. Ni el bueno ni el malo existe. Ni el rico ni el pobre existe. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas nada. Porque simplemente cerrando los ojos lo tienes todo. Porque te centra en tu corazón y en el corazón de toda la humanidad. Porque todos somos uno, Juan. Todos somos uno. Y esa es la triste realidad, que como no nos demos cuenta y estemos pensando pisotear o tal, vamos a dejar de lado nuestros principios básicos de la humanidad, de la gran creación del universo. Tú mira las estrellas todas las que hay, pero mira todos los estrellados que hay en tu pueblo. Te fijas más en los estrellados que en las estrellas, ¿verdad? O te fijas más en las estrellas del Mercedes que en los estrellados de Juanico y del Chucky. ¿Me entiendes? Que también puede ser, porque la gente dirá, mira tal, si son farsas, ¿no? Bueno, de aquí hago una mención, como hemos dicho. Son prestadas. Son prestadas. Y estas se prestarán a otras personas, porque esto, claro, esto es como una herencia, como esto es como un patriarcado o un matriarcado, porque aquí no diferenciamos de género. O sea, no diferenciamos de género en el ámbito de decir, claro, elimina eso, claro. Tú no eres más. Antes las mujeres mandaban en la casa. Mi abuelo tenía tres trabajos porque cuanto menos estuviera en la casa, mejor estaba. Porque mi abuela mandaba. Y el fajo de billetes que ganaba mi abuelo tenía campo, casa en la playa. Y ponía la tele en la puerta para que la vieran los vecinos. Con Franco. Me estás diciendo tú a mí fascismo. Y a mi abuelo le decían Nube Roja porque llevó a todos los críos de la calle al cine. Y era una película de indios. Y el jefe indio se llamaba Nube Roja.
Y a mi abuelo le pusieron el mote los críos de Nube Roja. Los críos siempre dicen la verdad. Los críos los borrachos. Y eso... Y ahí se quedó. Nadie más, abuelo, nadie más puso una tele. Nadie, al revés. Sí, el típico hombre feo de rostro, o sea, con un ojo a la virulé, por así decirlo. Difícil de mirar, como podemos ser nosotros, Juan. Pero con una fuerza interior que se iba a coger la lavadora, los electrodomésticos que se tiraban antiguamente en las ramblas. Sí. Se iba él a recogerlas y las ponía en marcha. ¿Y las vendía o...? Las regalaba. Como Robin Hood. Peor. Peor porque no tenía que robar. Cogía lo que otros tiraban. Bananeros y bananeras, ahora sí que sí, vamos a terminar la entrevista. Chucky tiene pues unos regalos, ¿no? Para darme. Sí, tenemos aquí unos pequeños regalos. Mira, sigue con la cámara. Yo sé que tú sabes. Mira, este es tuyo, ¿vale? Mira, pero ábrelo con cuidado, ¿vale? Y también tengo esto, ¿vale? Que poco a poco, ¿no? Esto como... Pero nos lo comemos ahora los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo he traído para ti, para mí y para el que va con nosotros. En pero... cámara. Es que utiliza inteligencia artificial. Enfoca aquí, hermano. ¿Por qué no se enciende? Enciende el motocarro. Es que hemos venido en motocarro. Se enciende por el medio, o sea... One moment, please. Es que se ha quedado sin batería. Arranca el motor. Mira. ¿Qué es? Mira, a ver. Métele aquí un poco de cámara. O sea, mira, aquí lo que estáis viendo es una nave espacial. ¿Vale o no? Es de Murcia. Se la hemos traído para que la disfrute Juan, ¿vale? Ni Juanico Banana ni historia, no, para que la disfrute Juan. Y porque esto es, o sea, es para nosotros. Para que tú lo pruebes un poco. Esto es un pastel de carne que lo hago yo con la esencia de todos nosotros, ¿vale? Esto está crujiente, es de hoy. Está un poco frío, pues si quieres te lo pongo encima del motor del coche y te lo puedo calentar. Porque también tenemos esa alternativa. Bueno, y tengo aquí también, que esta la he traído para las personas más mayores. Tú convives con personas mayores, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Tu padre y tu madre? Sí. Te chivaste a mi mamá, a mi papá. ¿Te comiste? Pues mira, pues os he traído. Ábrelo tu hermano que me da, que esto es para ti. ¿Qué son? Pues esto es un autorretrato que hizo Pablo Picasso de su cara. ¿Entiendes o no? Así era de fe. Y esto es un autorretrato que tú acabas de hacer contigo. ¿Vale? Y ya por último y me despido. Voy a dejar aquí dentro de aquí un detalle, ¿vale? No por nada, porque hoy no es el momento de hacer esta presentación, porque esto es un regalo que yo le traigo humildemente para él. Y yo realmente esto no lo puedo compartir ahora mismo nada más que con él. Pero él también llegará el día que lo pueda compartir con todos ustedes. Porque lo importante era que nos viéramos, no lo que hay dentro de aquí. Pues chavales, like y subs. Nos vemos en próximos vídeos, dale like. Escucha, muy importante. Ya que yo colaboro contigo, porque llevamos negocios a medias, negocios turbios, ¿vale? Uno de esta gente, esto es pura mafia. Aquí donde tú es, donde no hay gasolina, hay queroseno. Cuidado. Porque los trabajadores de Dios y de la luz son así. Cuidado. Cuidado. Nunca hables más de Juanico que lo tuyo viene en camino. Hay que saber respetar. Dar abrazos cuando uno necesita ser abrazado. No esperes un abrazo cuando tú tienes que darlo. No esperemos nada a cambio, hermano. Lo único que podemos esperar es que la esencia del Chucky, el Chucky de Cieza, va a tocar en el Viñarrock. Porque se presentó hace una semana, no llega a 6 días, al concurso de bandas del Viñarrock, ¿sabes? Esto para los que de verdad te siguen, los que terminan hasta el último segundo. Has visto que no es lo primero que hemos... O sea, para los de verdad. Y se presentó y estamos en el número 22. En 6 días, cuando eso lleva 2 meses. En 6 días, el número 22. Vamos a ganar, entonces, ¿no? Quiere decir, ¿no? Quiere decir que vamos a ir el número 1, ¿no? Lleva el número 1, lleva 1.500 votos. Espero que vote al primero, a mí no me vote, Juan. O sea, yo no vengo aquí a comprar votos. Vengo a que la gente también sepa valorar a quién vota. Yo no necesito el voto de nadie. Para mí el Viñarro es esto lo que estamos viviendo nosotros. ¿Entiendo o no? Y ahí os dejará él una chincheta. Mira, vota aquí, vota la esencia de Chucky. Apoya, ¿no? De verdad, apoya, ¿no?
y lo verá Juanico allí con nosotros. Incluso hasta el cámara a lo mejor nos lo llevamos en la maleta. Qué chiquitillo. Un saludo.